bonito. Carle. Rápido, Sonic. Su cara, ¿la viste? Cárlame, una. Aguas, agáchate bien. ¡Uy, toques! Came. Y así salen los dos. Tú aquí y a mí. Hola chicas, pues aquí andamos. Este es el Parque Hola. Oriente. Hola. Esta es la Alameda Oriente, Hola. Más bien, hasta acá por Periférico, más o menos. Bueno, no más o menos, está en Periférico. De aquel lado, por allá atrás, está el aeropuerto de la Ciudad de México. Está cerquita de aquí. Y pues andamos aquí, está tranquilo. Pero el sol está fuertísimo. Entonces, nos venimos un ratito, ya aprovechando que es el... Hoy es domingo y mañana empieza la semana de vacaciones, ¿eh? Y aquí otra vez vacaciones, de clases. Entonces dijimos, vamos a aprovechar para tener un día en familia. Ya saben que por allá está Melita y... Hoy comemos tacos. Mi marido. Y aquí está Melito. ¡Hola! Y pues hoy va a ser el día más relax, yo creo que de toda la semana. Ni tan relaxado, pero así... Dejé lavando las cobijas, entonces está llegando, las vamos a lavar. No vivimos tan lejos de aquí, entonces, pues es una ventaja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tal el calor, Melito? Ay, muy fuerte. Muy fuerte. Pero sí, chicas, entonces vamos a ver qué más hacemos. Por aquí hay un laguito, a ver si ahorita vamos para allá. Y a ver si vemos patos. Pero nomás que ese laguito está muy sucio. Ah, pues sí está sucio. Lo que sí tienen aquí es de que les falta mantenimiento a todas las cosas, porque antes aquí estaba bien padrísimo esta área. Regularmente esta área la cierran entre semana y la abren nada más fines de semana. Pero ya unos juegos ya están rotos, les falta mantenimiento en el aspecto de aquí, miren. Y pues ya saben, todo eso genera mosquitos, entonces pues hay que tener cuidado también. Y hay unos arbustitos que tienen como espinas, entonces también no hay que meterse mucho así. Y pues sí, pero pues ahí vamos aquí. ¿Me hace bola de cañón? Bola de cañón, dale, pues vamos a hacerle bola de cañón a Melito. Pero no voy a poder grabar. Ya nos movimos de aire, chavas. De aquel lado está el lago, pero ya no fuimos porque no hay nada. No hay patos, están guardados. Aguas con tu hermana atrás. Aquí está Melita, le compramos un charro. Nada más trajimos agua, luego traemos nuestro mantel y hacemos nuestro picnic de traemos nada más fruta y uno que otro sándwich. Oh, y ahorita tenemos gelatina. Ah, hemos traído gelatina, sí es cierto. O pepinos y zanahorias. Oh, sí. Ahí va una libélula, no sé si se alcanza, no creo que se alcance a ver. Ahí hay, de aquel lado de la entrada, hay muchas entradas en esta, pero esta es la principal por la que la mayoría entra. Y aquí venden, rentan videojuegos. También rentan las palapitas esas para hacer fiestas de niños. Ah, de aquí sale un tren, por ahí está la estación de tren, no sé si ahorita esté disponible. Este es un área de juegos de niños, pero esos son de metal, entonces se calientan bien feo. Está enorme este parque. No hay como que muchos juegos cerca, por ejemplo acá hay otro, pero son poquitos. Del otro lado hay otros cuantos. Hicieron un área nueva, aquí son puestos de venta.
los baños. Y pues ahorita hasta aquí es todo. Pero de ahí canchas de básquetbol hasta el otro lado, canchas de fútbol. Hay mesitas para hacer ping pong y hay también mesas de ajedrez. Casi, necesitas ponerte más derechito. Los brazos más duros. Yo dije, vas a sacarte para acá con tu hermana. Muy bien. Y sí. Ahorita no hay mucha gente, luego sí hay un montonal de gente. Amé. Y bueno, chicos, chicas, les comparto aquí, pasamos a la ideal, a comprar unas galletitas que se nos antojaron. Y de pasadita dije, voy a grabar un poquito. Estas instalaciones son viejísimas. Yo creo que sí se van modernizando poco. Lo que yo he visto que en este tipo de negocios o en esta, ¿cómo se llama? No sucursal, cadena. Han mantenido la forma en que estaban. O sea, no haciéndole muchos cambios a sus instalaciones. Le han hecho muy, muy pocos cambios. Y el pan de aquí es delicioso. Eso sí, ya fuimos tarde. Por eso miren cuánto pan había. Había bien poquitito. Pero vean las instalaciones. Me gustó su mostrador. Su báscula. Muy pocos ya ocupan de ese tipo de básculas. Ya casi todas son digitales. Miren esos candelabros. Están divinos. Y de esos hay en todos lados en este edificio. En este local. Y está hermoso. Y aquí me aclara que es pastelería la ideal, no panadería. Pero bueno, ya de ahí nos fuimos al Zócalo, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y miren, quisimos ir a aprovechar que no hay todavía mucha gente. Y vimos las iluminaciones que ponen. Esas las ponen cada año, entonces tratamos de ir los días que no hay mucha gente. Y en esta ocasión hubo una proyección ahí en el centro y una pirámide. No se alcanza a ver porque como llovió, se juntó mucho la gente y pues tenían paraguas y todo eso, entonces ya no se alcanzó a ver. Pero bueno, estuvo, lo poquito que alcanzamos a ver estaba muy bonito. Y bueno, aquí ya vamos caminando por la calle Madero. Esta calle es muy, muy famosa porque, bueno, en el aspecto de que está muy transitada, sobre todo en épocas como, por ejemplo, Día de Muertos, en Navidad y así, porque hay mucha gente, por ejemplo, Día de Muertos van disfrazados, con decirles que no se pueden ni caminar por esa calle. Y regularmente hay gente que tiene botargas y todo eso, van así que usan sus botargas y se toman foto con la gente y todo eso. Y pues bueno, aquí ya les voy enseñando que vamos en la calle y casi no hay gente, miren, hay carros, sí, pero hay muy poquitos a comparación del día. Y ahí eran como las 9 de la noche más o menos. Y les estaba mostrando, más bien les quería mostrar ese edificio que está en contraesquina, lo que tiene como color amarillo, pero yo me confié. Y ya no hay luz. Yo pensé que iba a estar iluminado. Más bien eso me refiero con no hay luz. Pensé que iba a estar iluminado y mírenme. Nada, quedé mal porque estaba muy bonito. Les voy a investigar de qué es ese edificio. Pues nos fuimos a la ideal. Pasamos porque fuimos, ya vean que fuimos al evento que hubo en el centro. Hola chiquitirrinas, ¿verdad, hija? Y compramos estas. El kilo estaba en 110 pesos. Y compramos medio kilo y compramos un cuartito de estas galletas. Uh-huh. Estas tienen relleno de chispitas de chocolate. Y voy, mi amor. Estas sufrieron un accidente porque las compramos, las guardamos en la bolsa y como cargamos a los hijos, pues miren cómo quedaron. Hechas trizas. Entonces, pues miren. Se las comió mi mamá. Se las come. Ven y me las como. Están súper suavecitas. Entonces, pues yo creo que están bien por el precio y la cantidad que nos dieron y la calidad de esas galletas. Si no te gusta el chocolate, sí. No te gusta el chocolate. La verdad es que estuvieron bien y están súper deliciosos, tenis. Claro. Amiga Cari, espero te haya gustado esos pequeños clips que te mandé, que te hayan traído muy bonitos recuerdos. Y pues nada, a ver si después podemos ir a otra. Y ver si están estas pastelerías o panaderías del mismo modo o cambian su diseño. Entonces,